sentido fundamental del programa Nexos es acercar a los chicos del nivel secundario a la universidad. Vamos a trabajar con quintos años de 12 escuelas de capital y algunas escuelas del interior provincial en una primera etapa para poder pensarnos después en el resto. Dentro de las acciones concretas que vamos a llevar a cabo en estas escuelas, se van a dictar tutorías en lengua y en matemática, que por ahí son las asignaturas con mayores dificultades para los cursos de ingreso, para algunas carreras en la universidad. Los chicos por ahí no eligen carreras que tienen matemática por miedo a fracasar en esas asignaturas o en esas áreas de conocimiento. Entonces se les van a brindar tutorías en horarios de clase, ¿no? También en las escuelas se van a hacer procesos de orientación vocacional y la información sobre la oferta académica 2020 de la universidad para que ellos ya vayan pensando qué carrera les gusta y vayan pensando su proyecto a futuro. Un diálogo entre estudiantes, entre docentes, equipos técnicos, tanto del ministerio como de la universidad, para llevar adelante las tutorías en matemáticas, en física, en todo lo que hace a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la formación de los docentes, porque si hay algo que buscamos con este programa en estos años, es que nuestros estudiantes de la escuela secundaria puedan terminar sus estudios y se piensen en la universidad pública. Los argentinos hemos tomado una gran decisión, especialmente en los últimos 15 años, de ampliar significativamente la presencia de ofertas de formación universitaria en todos los rincones del país. En la misma provincia de La Rioja pasa esto, que no solamente hay oferta universitaria en la capital, sino en muchos lugares del interior. Pero tenemos que ir superando barreras que hay hoy en la articulación entre el salto de una persona desde la secundaria a la universidad. Y Nexo tiende a trabajar sobre esas barreras, para que esas barreras sean borradas y los chicos efectivamente, como dijo Fabián, se proyecten en la universidad y estando en la universidad puedan también transcurrir su carrera de la mejor forma. Lo que queremos es que todos los chicos de La Rioja sepan que del día que terminan la secundaria tienen opciones de vida para después. Una de esas opciones es la universidad. Estamos convencidos con el ministro, con quien venimos trabajando fuertemente, de que esto tiene que ser la normalidad, tiene que ser algo, un puente permanente de estudiantes que estén insertos en las aulas universitarias. Estamos convencidos de que con más y mejor educación resolvemos los problemas de violencia que hay en nuestra sociedad, resolvemos la pobreza, mejoramos las condiciones de vida de nuestros adolescentes, de nuestras niñas, de nuestras mujeres, y creemos que este es el camino, trabajando juntos, fortaleciendo los lazos y logrando estos diálogos necesarios entre la escuela secundaria y la universidad pública.